El curs 22-23 també ha començat aquest matí per a la UD Eivissa. Ja han vist de blau tres de les quatre noves incorporacions de l'equip. Suleiman Càmara, jove extrem provinent del Girona, i el porter Daniel Fusato. L'ex de la Roma, nova competència per a Germán Parreño. Que se espere no tener competencia está equivocado. Al final, como todos dicen, la competencia es buena para que el nivel del equipo crezca, para que nosotros vayamos, bueno, tanto bueno, Dani, Chanza como yo estemos ahí compitiendo al máximo y sacar nuestra mejor versión. Els veterans de l'equip veuen amb ganes els nous, com el central Álvaro García, cedit per l'Espanyol. Los acabo de ver hace un momento y bueno, se ve que bueno, pues, con ganas de, he hablado con ellos, con Dani, con Álvaro, con Xuli también, con ganas de sumar. Serà la segona temporada al futbol professional de la UD. Alguns, esclar, repeteixen experiència i tenen l'objectiu molt clar. Pues el objetivo, aunque parezca un tópico, creo que es ponernos ya el primer partido de Liga. Es que da igual, no nos podemos poner objetivos y pensar más adelante, pero sinceramente no tiene sentido. El quart fitxatge ha fet oficial per l'Eivissa el defensa Martín Pascual passarà la revisió mèdica demà. Els entrenaments començaran dimecres a les ordres d'Altrenou. Javier Baraja.